¿Ya? Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas al Palacio de la Moncloa, a la casa de todos los españoles y españolas, para, en fin, felicitar a nuestros campeones. Enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Y además de la enhorabuena, yo quería daros las gracias por haber dado la mejor versión de España. Por haber mostrado la capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu de equipo, de sacrificio, de preparación, de estrategia, entrenador, enhorabuena. Y también de juego limpio y de juego bonito, porque es verdad que en el deporte, y sobre todo en el deporte de competición, pues hay veces que uno se lleva la sensación de que no ha ganado el mejor, porque no ha ganado el que mejor ha jugado. O hay veces en los que, bueno, pues se juega muy bien, pero no se gana los torneos. Y yo creo que en esta ocasión, pues tenemos una selección que ha jugado de cine y que ha ganado la cuarta Eurocopa para España. Así que enhorabuena, jugadores, y enhorabuena, equipo técnico. Bueno, imagino que habréis tenido una noche larga, ¿eh? Y vais a tener un día largo, por tanto, tampoco quiero yo que, en fin, se posponga mucho más la celebración que vais a tener por las calles de Madrid. Pero sí quería señalar algunas cosas. La primera, en términos históricos, creo que es muy importante lo que sucedió ayer, porque es la cuarta Eurocopa que gana España. No ha habido ninguna selección en Europa que haya ganado cuatro Eurocopas. Y creo que esto es muy importante, como también lo es que no ha habido ninguna selección que haya ganado siete partidos en una Eurocopa. Creo que, entrenador Pedro, ha sido Francia, ganó cinco, pero no siete. Y además, no contra cualquier selección, sino contra selecciones de las grandes potencias futbolísticas europeas, Francia, Italia, Alemania y finalmente Inglaterra. Con lo cual, creo que lo que se logró ayer en términos históricos es extraordinario, es formidable y eso también merece un aplauso de todos y de todas, ¿no? Porque yo siempre creo que el deporte, y sobre todo el deporte de equipo, transmite muchos valores, ¿no? Podríamos hablar de quién ha sido el jugador más joven, el mejor jugador más joven de la Eurocopa, el MVP del torneo, el MVP de la final. Podríamos hablar, seguro que de ellos, ¿no? Pero creo que lo más relevante de lo que hemos visto durante todo este torneo es el espíritu de equipo que tiene esta selección. Y bueno, gracias por ser como sois, gracias por haber dado la mejor versión de España. Y el problema seleccionador, que además creo que sería bueno reivindicar, hablábamos de esas cuatro Eurocopas, ¿no? A otros dos grandes seleccionadores, a Luis Aragonés y también a Vicente del Bosque, pero el problema seleccionador es que queremos más. Tenemos el Mundial de 2026, luego tendremos el Mundial en España, en Marruecos y en Portugal. Y, por tanto, os deseo lo mejor. Daros la enhorabuena en nombre de toda la ciudadanía española. Y, sobre todo, que lo disfrutéis con vuestros seres queridos, con vuestras familias y con aquellos que de verdad, bueno, pues os importan. Enhorabuena, jugadores. Enhorabuena, seleccionador y todo el equipo técnico. Y eso, queremos más. A por todas. Gracias.